Voy a volver pronto. Toma asiento, John. Ese es tu nombre real, ¿no? John Henry Irons. Soldado. 2 periodos en Afganistán. Entraste al sector privado y te hiciste de un nombre como ingeniero mecánico. El problema es que John Irons murió hace 6 años, bajo misteriosas circunstancias. Al menos eso le pasó al John Irons de esta tierra. ¿Cómo llegaste aquí? El escudo balístico está fallando. ¡Persiste! ¡Ya casi! ¡Persiste! ¡Resiste! ¡Resiste! Lo único que debes saber es que voy a acabar contigo. ¿Por qué crees que atacaré a la humanidad? Porque eres un traidor. Un engendro sin aprecio por las millones de personas que creen en ti. No tienes idea de cuánto me importan esas personas. Sí la tengo. Lo que pasó en mi mundo ya está empezando a suceder en este. Los kryptonianos ya están aquí. Y cuando te unas a ellos, será la última pieza para que todo se vaya al infierno. Y no diré otra palabra hasta que traigan a Lois Lane. Entonces, John Henry, ¿de otra tierra? Sí, es un poco confuso. Es un multiverso o universos paralelos, cada uno con su propia tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en su tierra existen otras versiones de las personas de aquí? Sí, a veces. ¿Como tú? ¿Por qué quieres ver a Lois Lane? Contesta la pregunta. No hasta que hable con ella. Ella no quiere hablar contigo. Deja que ella me lo diga. Le mentiste. Fue para protegerla. Ella no confía en ti. Eres tú en quien no debe confiar. Porque tú la mataste. ¿De qué estás hablando? Ella era todo para mí. Natalie Lane Irons, mi primer día de clases. Era el amor de mi vida. Mi esposa. La madre de mi hija. Hasta que la mataste. Y no dejaré que lo hagas aquí. Lo resolveremos. Ya hemos enfrentado cosas así. ¿Descubrir que el hombre que quiere matar a tu esposo es tu otro esposo de otra tierra? Esto es muy nuevo para mí. Me refiero a reparar los daños causados por una versión malvada de ti. Lois, mira los artículos. Además del traje, este tipo es idéntico a mí. Hasta que empezó a matar a personas inocentes. Clark, eso no importa, no eres tú. Y si John Henry quiere salvar a la humanidad aquí, tendrá que aceptarlo. ¿En serio crees que es posible? ¿Considera lo que perdió? Su esposa. Su hija. Natalie. Lois, ¿puedo ir a casa para que hablemos de esto? Clark, no, siento lástima por él, pero esa fue su vida en su tierra. Ahora está aquí y necesitamos respuestas. Tal vez debería hablar con él. No, aún no. Ahora entiendo su razonamiento. Quizás podremos comunicarnos. Eso espero. Tiene que decirnos cómo salvar nuestra tierra. Te amo, Lois. También te amo.